país muy lejano, el rey y la reina tuvieron a una hermosa bebé. En el palacio real también vivía un ratón perverso. Se hacía llamar Rey Ratón. Una noche, el Rey Ratón lanzó un hechizo sobre la pequeña e inmediatamente se convirtió en una niña feísima. Drosselmeyer, el mago de la corte, le dijo a los reyes que solo una nuez mágica podía devolverle a la princesa su belleza. Así que Drosselmeyer recorrió el mundo entero en busca de la nuez. Pasó por China, Arabia, Rusia y España, entre otros reinos. Hizo muchos amigos, pero no la halló. De regreso a casa, su primo lo esperaba con la famosa nuez que había guardado durante años. ¿Y quién cree que pudo romperla? El sobrino de Drosselmeyer, pero el malvado Rey Ratón. Al enterarse de esto, lanzó un hechizo sobre el sobrino de Drosselmeyer y lo convirtió en cascanueces. Ahora, solo el amor de una joven chica podrá devolverle su apariencia humana.